La política siempre es. Ya le metieron una aquí. Y ya aquí está, pues, porque por un pelito Peña Gómez no fue presidente. Eso ahí me dolió a mí. ¿Verdad? Tu líder. Mi líder, Peña Gómez. Ya lo voy a hacer, lo cogí yo en la 17, me acuerdo. ¡Peña Gómez, presidente! Yo mojado. ¿Cogieron el profesor atrás de mí? ¿Atrás de qué? Atrás de mí. Y ya. Y ya, atrás de nada. ¿Tú sabes que cuando eso era sentimiento, cabrón? Como lo dice. Dice atrás del líder, va a ser. ¡Ay, qué orgullo! Peña Gómez, presidente, Alvarito. Es usted, ¿eh? ¡Ay! Esa gente. Yo tengo una sola pregunta. Oye, por un pelito. ¿A quién? Y el tema es que por un pelito está. ¿Estará la reelección por un pelito? ¡Ay! ¡Sí o no! ¡Algo buena! ¡Ey, vive por un pelito! Me encanta cuando hago eso. Oye, como que muy bonito. Por un pelito. Buenas tardes, adelante. Por un pelito se salvó Ángel Rondón de la cárcel. No, la política. Mi madre. También que iba el tema. Ahí yo sé para dónde va, ¿eh? Ok, mira lo que le pasó a Cacharrá. ¿Qué le pasó a Cacharrá? Ay, Dios mío, increíble. Cacharrá se salvó de un lío por un pelito. A ver. Ay. Él fue a visitar a unos amigos en Nueva York y él no sabía en qué estaban los amigos. Estaban heavy. Los amigos parecen que estaban en una cosa. Y él bajando ya a la cuarta. Subieron. Ahí venían subiendo los federales. Oh. Los federicos. Oh. Los federales, mi hermano. Que iban para allá. A mí Joselito me dijo: no entres a apartamento de nadie, no te montes en carro de nadie, sí, y no, señor, te pares en esquina a hablar con nadie. Así es. ¿Sí, Nueva York es papana que tú conoces y lo ven en discotecas que hay 200 gente. Ahora nosotros nos montamos un carro que no conocíamos. Nos presionamos 300 veces, sí. Y yo metí un apartamento y se le dijo: hey, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Te quedas o te vas? Yo no me quedo. Lo vemos. Y en Estados Unidos yo me junto en sitios abiertos. Ay, mi nos madre, Dios mío. ¡A lo buena! Dime. Se te iba a quemar el carro. ¿Qué te pasó? Yo tengo un Corolla tipo ese blanco, 2004, que tiene un aloja en el trabajo. Ay, mi madre. Y tiene xenón. Y si ha salido uno de los bombillos del xenón y está pegado del guardalodo, yo corriendo. Bárbaro. Y mi madre. Y esto corriendo, ya tú sabes, Albermena. Luego Rafaelito y la gente mirándome, yo, oh, mira, que son ellos, estoy saludándome. Ay, mi madre, Dios mío. Ya lo sabes. Esto fue terrible. Ay, no. Agua y tierra por un tubo. Dios mío, bueno, vamos a ver. ¿Dónde que hay huelga? Dice aquí Carlos Paulino. Almarrosa y Almarrosa segundo también. En Pantoja. Pero es una huelga de las 4 de la mañana. De las 5 de la mañana. De esta madrugada. Ajá. Están prendidos esa gente. Ah, pero ¿de pasadía? ¿Sabes que Pantoja es un municipio que ha crecido muy rápido? Y lamentablemente. Que nadie sale, nadie entra, que está cantando. Es feo que está. A ese nivel. Ah, pero hay muchos problemas. Dios mío. Ay, mi madre. Ay, padre. Buenas. Buenas. Dígame, señor. Ochi, por un pelito me ponen una multa. ¿Por un? Ay, ¿qué te pasó a ti? Ojo, chico, me paré una mes y que no saben hablar y le escribí con una mascota. Estoy mudo. Y me dijo. ¿En serio? Tú no sabes hablar y le escribiste una mascota: soy mudo. Sí, tengo hijos. Ay, mi madre. Qué bárbaro. Señor, mira, tú sabes quién está de cumpleaños en el día de hoy. A Mauri. Joaquín Sabina está de cumpleaños hoy. Los sabineros. Lo nuestro, claro. Lo que dura dos veces de hielo en un whisky on the rock. Muchísimas gracias, Ochi, por felicitarme. Amor, y yo estoy en la misma escuela. A Mauri, que no quiere saber de Sabina. Yo no sé por qué. Yo no entiendo. ¿Cumpleaños hoy, Amauri? Va a poner la música, olvídate de mí. No. Amauri, odia. Pero Joaquín, por eso no es nada, cumpleaños. Y dieron las 10 y las 11. Las 2 y la 1. Las 10 y las 3. Sabina daba su vuelta, es lo que está ahora. Por asunto de salud, está recogido. A mí no le va bien cuando hace un concierto aquí, profesor. No, pero viene para acá ahora y le va bien. Claro, su pero a nivel de historia, o sea. Siempre le ha ido bien a Sabina. Sí, tiene un público. Tiene un público. Sabina tiene su público cautivo. Sí, cautivo. ¿Para llenar el Palacio de los Deportes? Sí, la parte de abajo. No, lleno no.
No, la pantalla. Lo llena, señores. Es Arango lo mejor. La, lo llena. La sesión A. Señores, no. Perdón. Para él. Ay, ya, él llena la sesión A. El concierto de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina explotó. Pero por Joan Manuel Serrat. Pero Joan Manuel está ahí. Chico. A ese mismo. Ya Chico está haciendo una crisis. A ese mismo, Sabina, que tú veas con Joan Manuel. Sabina no se atreve a hacer lo que hizo al Jorge. Pero trae Luis Cajón con una puerta. No, el Palacio de los Deportes. Ya Chico, creo que ya viene para acá. Sabina llena la parte A del Palacio de los Deportes. La parte A. Arjona no llenó cuatro veces corrida el Palacio de los Deportes. No, porque no compare Arjona con Sabina, profesor. Estamos hablando de dos cosas. Lo nuestro, bro. Bueno, ya tú sabes. Si mencionaron a Arjona y a Sabina. Arjona tiene su miedo, profesor. Y se fue de una vez, hizo su show y se fue de una vez. De una vez. De atrás, dijimos de aquí. Está aquí todavía. No. No, ahora tiene un concierto mañana en Puerto Rico. Arjona se fue. No, según lo que yo tengo entendido, hay algunos conflictos con lo de la gira de Puerto Rico. Yo creo que es suspendido porque hay unos conflictos judiciales aquí. Sí, no, pero me refiero. La idea era que tenía concierto en Puerto Rico mañana. Sí. Pero el jueves están aquí. Sí, yo sé, pero eso no se sabía. Él fácilmente se queda porque le gusta que hace campo, es Javier. Pero, yo tengo entendido que él se fue. Pero el equipo no. A lo mejor equipo no. Pero que tú sabes que soy. Esa gente que tiene esa gira tiene equipo en todos los lados. Claro. Por equipo no hay problema. No, sí. Por equipo, profesor. Los furgones, anguiles, candados. Páguete. Candados. Están presos los furgones, pero que eso no paga la gira. Porque según yo tengo entendido, no se puede embargar fines de semana. ¿Qué va a tocar pistola? El problema es que Arjona tiene una escenografía montada que si no tiene dos, uno en Puerto Rico y uno aquí, se le hace imposible hacer el circo solidario. Una cosa es escenografía. Ahora dijo que descubrió que era ficticio el lunar gris. Claro. Descubrí que era ficticio el lunar gris. No hablan de eso. Tendré que tumbabas la puerta en mi nariz. Tendré que conformarme. ¿De qué hora? 6 a 7. ¿Y saber qué? Y soñar que soy yo ese. No me quedé fe. Pero usted de ahí, usted. Sí. Yo, profesor, el profesor tiene su. ¿Usted de Arjona? Claro, profesor. No, no le digas. Yo sé de ese combo. Yo iba a perder. Si a mí me subieran a la tarima, yo iba a perder mi carrera. O sea, yo no le caigo atrás a nadie, profesor, ni pago ticket dinero para ver a nadie, pero. Yo, Arjona es duro, hay que reconocerlo. Porque Sabina tiene algo de cosas duras. Oye, que Arjona es duro. Oye, que no es duro ahora. Es mejor que Sabina, es mejor que Sabina. Mil veces mejor que Sabina. Ponga Sabina la 27 con Chulchi. Ay, mi madre. Y no dieron la 10, y no son duras. Oye, ¿cómo que se puede tirar una? Espérate, dime. Sabina, espérate. Diablo, pero el lío que se han buscado. Ustedes están buscando. Pero ponga Sabina. Ponga Sabina. Ahí. ¿Por qué hay que ponerlo a competir? Pero no, pero espérate. ¿Tú quieres que la diga? No, pero espérate. Oye, tú puedes decir, por ejemplo, tengo 5 CD aquí de Arjona. Y se van de una vez. No se van de una vez. Tú no terminas de decirlo, ya la gente está ahí en la puerta. Y yo tengo 5 CD de Sabina. Y el lunes que viene todavía están aquí. No, no, no. Tiene su público. Yo a veces pongo mi playlist. Yo tengo una canción de Arjona de una vez, Sabina, una atrás de otra, y me lo disfruto a los dos. No, pero el problema es que eso no fue por un café. Se está llamando Cristian Jiménez ya. El problema es. Porque Sabina. El problema es que los sabineros creen que Sabina es un dios. Es un hombre, señores. Con virtudes, defectos, debilidades, tremendo escritor, un cantante que sabe cantar. Dice el maestro Cristian Jiménez. ¿Qué dice Cristian? Que donde se está hablando de Sabina. No se puede mencionar al señor que estuvo en el estadio. Oye, eso es el problema. Donde se habla de boleta, no se puede mencionar a Sabina. Dice el señor César Pérez, yo que sí es relajante. Ay, no. ¿Sabes que le Sabina? No, pero. Te estoy diciendo. Vamos a levantar la mano. Estos cocoricos son echados. Mire, profesor. Pero espérate, dime. Usted me. En una mano 5 CD de Sabina y 5 CD de Ricardo Arjona y me siembra 2 buenas botellas de vino. Digo, que nada más cuadra. Sí, pero Mario, tenemos que oír a Sabina y a Ricardo Arjona. Ajá. Digo, oye, llévate tu maldito vino. ¡Anda! ¡Oh! Yo lo que te quiero oír. Los merengues de Sabina, el Brian Mayer. Respeto, este programa es democrático. Brian Mayer de la canción. Pero, ayer. Este programa es democrático. ¿Ay? Sí. ¿Verdad que sí? Totalmente. Totalmente. Abierto.
yo quiero a ver aquí en este, ahora mismo en el crew, que me levante ayer, la mano lo ayer, de Ricardo Arjona, lo que me gusta Sabina aquí. ¡Ay! Ayer Jesús afinó mi guitarra. ¡No, déjame ver! Apenas el lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir es redundar. Sería. Espérate, que tengo a Sabina aquí. No, lo que pasa es que con Sabina puedes tomarte un vino, un whisky, un puro. Conmigo te puedes tomar un café con tu ausencia y encenderle un cigarro a la nostalgia. El tipo es duro. Dios, la canción. Y lo nuestro es duro. Ayer. Pero entonces, aquí, ¿cuáles son los de Ricardo Lona aquí adentro? Jesús afinó mi guitarra. Y hizo mi igual. Me inspiró. Lo nuestro es duro. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Mm. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Ese le metió un Facundo una vez. Señores, pero Manuel Angomar. Ese le metió un Facundo cada vez. Mi hermano Manuel Angomar está llamando. ¿Qué dice Manuel Angomar? Es un sacrilegio. Pero te están llamando, mira. Dice Facundino Faña. La comparación ofende. Ay, claro. Arjona es un millón de veces mejor que Sabina. ¿Es un millón? Dos millones. Dice aquí el doctor Aracha. Y ustedes van a comparar a Sabina con Arjona. Es como comparar a Leonardo DiCaprio con Aquiles Correa. No, eso no tampoco. Los DiCaprio los dos. Correa tan tranquilo que estaba aquí. No, que estoy. Ah, que está. Dios mío. Murió con el vuelo del jueves de la obra de teatro. Dios mío, increíble. Un lío que tengo. Guay, ay, ay. Entrevista a las 4. Aló, buenas. 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 Aló, buenas. El lío, buenas. Por más de un pelito. Dime, mi amor. Pero yo tengo una crisis, aquí yo tengo el trabajo, yo me quiero trallar ahora mismo. ¿Cómo que ustedes me hacen esa comparación? O sea, ¿de quién tú eres? Sabina. ¿Por qué llama gente por a Arjona? Es lo que yo... Señor, Sabina, la vez que Sabina ha venido aquí... ¿Perdón? Las veces que Sabina ha venido, yo he ido todas las veces. Y a mí me gusta Arjona también, que eso... Ah, ¿y tú qué vas? Sí, eso supuestamente no se debe. Pero que Sabina lo nuestro mejor. Duro. ¿Cómo que no se debe? ¿Por qué no? Ah, ok. ¿Cómo que tú te llamas? Dime, Albert, ¿qué te pasa? No, está bien. ¡Ah, toma ahí! Mira, dice por aquí. ¿Por qué que se afecha? Les manda decir la mamá de Felipito. Felipito es madre. Es buena, amiga mía. Que antes de hablar de Sabina, que no cepillemos. Deben cepillarse la boca con farola. Ah, yo pensé que era con la sustancia. Vete conmigo, farola. Está yendo muy bien a Marola en España. Sí, muy bien que le está yendo. Voy a Marola también. Marola Vargas. Deja de serio. La hija de serio. Buenas. Buenas. Dime. Pero ¿cómo te comparan al Dylan español con ese aspirante escritor? ¿Qué tan loco es? ¿Cómo la cosa? Oye. No comparen al Dylan español con Arjona. Nunca, nunca. Espérate que yo no entiendo. Que nunca comparen al español con Arjona. Al Dylan español, al Dylan, al Bob Dylan español. Ay, al Bob Dylan. Bob Dylan español. Okay. Wow. Ok, Dylan. Dijo con el aspirante. Bob Dylan. ¿Sabes que yo nací? Pero, yo nací en una época en que yo soy la prueba de que el corazón no mata de golpe. ¿Pero por qué? Es pedazo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Que deje esa gente. Chuta ese dinero, por ejemplo. Yo soy Tego. Claro, esto lo acabó. Todo lo que dice, no, no, dale mejor. Dale mejor. Okay. Yo soy Tego. Tú eres Tego. No, que Daddy Yankee está matando. Me gusta Tego. Y como escribe Tego, no escribe Daddy Yankee, escribe Don Omar. Julio de Nicotina, no me escucha. Me gusta Tego. Y es que le gusta Daddy Yankee. Según es que la gente. Y con Don Omar y Daddy Yankee pasa igual. Yo soy Don Omarcita.
Ah. Y el que ha matado a Daddy Yankee, vos sos no, de los dos. 17 gusta. Y tú y yo somos iguales. Yo te voy a decir una cosa, realmente yo no tengo preferencia ni con Arjona ni con Sabina, pero no se pueden comparar, señores, como artistas. Muy diferente, ¿verdad? No, no, no. Arjona le gusta. Uno gusta un grupo y Arjona lleva 10 para la luz en público. No, es que la comparación no es como artista, porque como artista ambos tienen sus cualidades que a cada quien le gusta. A nivel de público no se puede comparar. A nivel de público no se puede comparar. Por ejemplo, en pelota tienen que comparar a la gente con los numeritos. Claro. En música debe ser igual. Claro. Dios mío, porque okay, bueno. Usted en pelota no lo compara por el cuadro bonito ni el cuadro feo. No, es por el palo que dé. Entonces, eso pasa igual en la música. Popularidad. Esto no es que escribe lindo, que aquel escribe raro. Este te mete 25 minutos en un estadio como si nada. Y le manda a decir el reconocido periodista Adolfo Salomón. ¿Qué dice Adolfo? Que no comparen a Sabina. A ver, tú te la preguntas para contestar. ¿Cuál es mejor? Sabina. Pero espérate, ¿cuál es mejor? ¿Atahualpa Yupanqui o Sabina? Los primeros haters son los Sabinistas de Arjona. Perdón, espérate. ¿Atahualpa Yupanqui o Sabina? Ay, papá. Los haters de Arjona saben más de Arjona que los arjonistas. Ya lo saben. Perdón. Chico Aria ya. Sabinita, Chico Aria. Sabina no tiene comparación. No, muy mal. Es el más grande. De dos. Y para Mauri, Sabina tiene los admiradores que se merece y no necesita más. ¡Ay! ¡Ay, ¿tú oíste lo que él dijo? No, ya no lo dice Chico Arias. Yo estoy, tratando de contenerme para no armar un lío. Pero espérate. O armar un lío. Dice Chico Arias que Sabina tiene los admiradores que se merece y no necesita más. De verdad. ¿Qué dice Sabina? Oye, que por chico, favor le dé un chin más para que la gira sea exitosa. No, mira aquí, el profesor, de este país. Señores, aquí, oye, aquí chico me han escrito gente que nunca me habían escrito a mi WhatsApp para opinar en el programa. El coronel Durán dice siempre Sabina. Ay, mi madre. Siempre Sabina. A lo buena. Línea 2. Pero tráigalo y cojan una puerta. Buena. Exacto. Hermano Angomás, ¿cómo estás? Saludando a todos mis hermanos. Hey, te ha querido. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Placer saludarlos. Preocupado, Jochi, porque, miren, tienen que verlo. Me declaro sabinista inicialmente. Ah, no, pues no, pero no tiene parte. Déjalo hablar. Te voy a explicar lo que yo entiendo que la lo que logra este tipo de debate y la polarización de si soy sabinista o soy o de Arjona. Lo primero es que, como en cualquier categoría, hay un segmento premium y un segmento mainstream para todo el mundo. La poesía de Arjona es una poesía simple. Por eso alguien llamó y dijo, ese aspirante escritor. Si tú analizas el detalle de la música de Sabina, no es para alguien que simplemente quiere tararear un coro, porque es lo que quizás menos hay. Entonces, la música de Sabina tiene su público y no se puede medir el nivel de un artista por sus características comerciales, porque va siempre Arjona a vender más temas y más gente en un concierto que cualquier artista de esa naturaleza como Sabina. Ya, perfecto. Hay un segmento premium de la música como un segmento mainstream. Es lo mismo el merengue. Juan Luis Guerra toca merengue, pero tú no lo ves en todos los escenarios. Y llena. Le gusta a todo el mundo. Pero se llena de es exactamente igual. Los boletos ni los discos son métricas para definir si un artista es bueno o es malo. Una pregunta, como sabinista. Perdón, Angomás, Correa, ¿cómo tú estás, papá? Bien, ¿cómo es sabinista? Un abrazo, hermano. Bien, Angomás, ¿por qué muchos seguidores de Sabina detestan a Arjona sin necesidad? Mira, yo creo que hay una amenaza real en un Arjona. Como el nene. De nuevo, me declaro sabinista. Tú eso entiendo. Hay una amenaza real en Arjona. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene el clásico título de una canción, como otro baladista, digamos, de la época, el tiempo es el que va a decir si realmente la calidad de Arjona se puede mantener como se ha mantenido la de Sabina a través del tiempo. Muy bien. Una pregunta, una última pregunta. No, yo tengo una última. ¿Y quién determina la calidad de cada artista? El público. El público. ¿Y quién tiene más público? Correa. No, pero mira, ¿quién tiene más público? O sea, a la hora de tuya un concierto, tú tienes más gente en un concierto de Arjona que de Sabina, porque uno tiene una más comercial. Te lo voy a poner de esta forma. ¿Quién es más éxito bajo tu criterio de gente? ¿Eh? Wolfgang Mozart
o Arjona. ¿De quién tiene más éxito qué? Entre Mozart, el artista clásico. No, es que yo no te hablo. Es que yo no te estoy, lo que te estoy hablando es algo más. Es que el arte ahora es mismo de público. El arte no puede tener métrica numérica de boletas ni de CDs. Y por ayuda. Ok. Ayuda a mantener la industria, pero eso es subjetivo. Refrendando eso que tú acabas de decir, espérate. Aquí hay gente, gracias, que tiene un millón, aquí hay gente que tiene un millón de seguidores y citan sus seguidores y no van mil gente. Dice, okay. Gracias, Gomar. Dice el maestro Pembian San. Ay, eso es una opinión. Eso es una opinión. Que está oyendo el programa. Yo voy a ver, maestro. Y dice, adelante, cambia mi la música. La música no es un deporte. Tú, Kitty. Los números no importan. ¡Guáquete! ¿Ya? ¿Ya? Lo dijo todo, señores. La música dijo, no es un deporte. ¿Qué hizo que había dicho? Que Sabina que se vaya a perdón. No, yo porque creo que se oye tan fuerte que yo hablando de música. Ay, esté en desacuerdo con el maestro. Pues te voy a poner un ejemplo sencillo, oye, cuando veas que los números importan. ¿Qué le pasó al autor que mataron en Sudamérica? Facundo Cabral. Hizo un concierto, al otro día se iba, en el lobby del hotel, el que lo contrató, oh, te va para el aeropuerto, le doy una bola. ¿Quién era mejor supuestamente escribiendo, Facundo o Arjona? Facundo. Pero no tenía los números para decirle, no quiero 8 jipetas negras ahí en la puerta. Que era un hotel 5 estrellas, 12 seguridad. Pero que él tenía una filosofía de vida diferente. Sí, claro. La música no se mide, la música se sube. Los números hablan por sí solos. Esto es resultado. Mira, Arjona, mira, llegó Arjona. Anda, pa' coño, tú le estás metiendo. Él está metido en Arjona. ¡Dice Arjona! Él estaba en el hotel aquí. Como la cusura de tu falda. Dame mi luz, que vean que lo veo contigo. Como la estructura de tu espalda. Tráeme el vino. Demuéstrale qué es lo que con qué lo que. Como lo que ves y lo que tocas para todos los aires. Cómetelo con yuca. Como lo que no es y lo provocas. Nosotros vamos a ti, estamos aquí contigo. No se pueden gozar los dos, no se pueden gozar los dos. De la vida. Buena Sabina. Como tu verdad, aunque es mentira. Me va a comparar, Mavi, con el champán. Amo mucho más que tu belleza. Vas a tener que salir con seguridad de aquí. Te amo si te vas. Los sabineros que vengan a dar una golpeada. Le llevan 10 palos. Hasta el coronel Durán va a venir a buscar. Amo la cicatriz en tu rodilla. Ay, Dios mío. Y ese lunar gris en tu barbilla. Y era el Quiqueya, Sabina, y después tú me llamas. Si no fuera porque estás metido dentro. Dice el amigo del Vivaldez. Un televisor de 6 a 7. Que Sabina es Sabina. Dice el viejo de Algona, la sangre son las águilas. Yo quito Ñonguito. Y lo arreglo por él. ¿Qué dice? Hombre, que ya, mira. Dice Adolfo Salomón que Sabina no es solo letras, también es pasión, es sexo, es libertad, es intelectualidad, es independencia y es alcohol. El público no determina la calidad, determina preferencias simplemente. Y mientras menos complicadas las letras, más público. Pero yo estoy de acuerdo con él, porque él dice es preferencia. Pero público malo. Es preferencia simplemente. Dice Delvi Valdés, el que paga la boleta, Jocho, no es bueno ni malo, paga la boleta. Dice mi amigo Delvi Valdés, Sabina es música. Mira, llegó Sabina ahora, llegó Sabina. Oye, Delvi, mira, llegó Sabina. Llegó Sabina ahora, llegó Sabina. Buenas tardes. Diablo, le sentí un Sabina, Sabina. Yo soy el único con lo de sentí maño. Sabina. Tienen fósforos. No se puede fumar sin saber. No, Sabina. Espérese, Sabina. Se toma esto. Espérese, Sabina, que eso es agua. Aquí lo que hay café, Sabina. Hola, Jochi. Sabina, el único que lo ha defendido soy yo aquí. Sabina. ¿Dónde está usted, Sabina? Sabina. Pero vino sabroso, ¿no? Ay, Dios mío. Señores, respeten. Señor, respeten. ¿Qué hora es? Me levanté ahora mismo.
Dice. Ah, pero así que se levanta la gente a las 5. Y media. Para que usen ustedes este papel. Dios mío. ¿Y a qué hora se está con toda la noche? Sabina. Cántese algo, Sabina, hombre. No vino a hablar, no tengo que cantar. Sabina, ¿qué dura? Oye, una llamada en esa línea. Una línea. No, no, no. No.